Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos de vuelta a Resident Evil 4. Estamos ya en el capítulo, en el comienzo del capítulo 8. Vale, aquí hemos completado 7. Abre el modo foto. Vale, no, perdón, no lo habíamos abierto en todo el juego. Derrota a 10 enemigos con un subfusil. Usa un cañón para derrotar a un fanático. Eso lo hicimos. Esto, con este te dan un logro de Steam. Vale. Se nos ha separado Ashley de vuelta. De repente el parásito se apoderó de ella y bueno, se fue para atrás, tal, y se puso el cuchillo en el cuello. Entonces nos apartamos y nos separaron una reja que cayó y bueno, se asustó y huyó. Pues hasta ahí quedó. Pasamos la parte esta de las plataformas, que tenemos que cruzar una especie de puente, ¿no? Y nada, vamos a ver qué nos depara el capítulo 8. Después de usar el cuchillo de Leon contra él, Ashley huye hacia las profundidades del castillo. Algo no encaja en su comportamiento. Fue como si la hubiesen encontrado como una marioneta. Confuso y... Es lo que tiene jugar PC, que las cargas son muy rápidas. Nos refugiamos en un castillo, pero acabo de perder a Aguirucho. Nido, no te escucho. ¿Me recibes? Mierda, no ha servido de nada. Solo entendió el helicóptero. Vale. Hannigan se entrecorta la conversación. Es que había un anuncio. Lo digo si no lo habéis visto. Bueno, al lío. Vale. Bien. Yo creo que este verano me voy a pillar una fundita de estas para la silla. Lo que pasa es que vale como una silla, ¿sabes? Una funda de esas. O sea, en oferta las puedes conseguir en 160 euros o 170. Valen 200 pavos, ¿sabes? Pero eso sí, te la puedes poner personalizada y todo. Me puedo pillar la de Witcher, la de Cyberpunk y todo eso, ¿sabes? Esta sí que es la silla definitiva, gente. Os lo juro. O sea, mirad que me he quejado de todas las sillas que me he comprado. Me he comprado sillas buenas y todo, ¿eh? Y nada, tío. No había manera. Empecé comprándome sillas baratas. Dije, bueno, vamos a probarla. Nada, ni de coña. Ya sé que yo tengo problemas de espalda. Luego me compré la... ¿Cómo? La Dirt. ¿Era la Dirt? Era una de marca, gente. Me costó casi 200 pavos, tío. No sé, me la pillé en oferta en 150, 160. La no sé, era la modelo 300. Que la tengo aquí. La tengo en el balcón. Vente. Y nada, tampoco. No había manera, tío. No había manera, tío. Mira qué bonito. Los jardincitos. Esta tiene que ser la parte del laberinto, tío. Ya veréis. Okay, ya ha habido Ciri. Alguien situar. Vale. Ya está. Es el balcón de arma. Cerca americana. Esto te da salud. Luego lo podemos vender o lo que queramos. Había otra más, ¿no? Esta es más grande, creo. Hostias. Espérate, no cabe. No cabe, gente. Vamos a hacer un poquito de esta de pistola que tenemos. Vale, no tengo espacio tampoco, ¿no? Me podía tomar la verde, pero es desperdiciarla un poco. De todas maneras, aquí un mini hueco. Es que no me ordena esto mejor. Vale, me lo pone arriba otra vez. Gilipollas. ¿Y así no cabe? Así sí, ¿no? Cabe justo. Bueno. Bueno, luego me compré una de Ikea, que era como la Mercus, esa famosa, ¿no? Era la Marcus, ¿no? Pero era el modelo nuevo. Una sin blanco, no sé si la habéis visto. La tenía en blanco. Que estaba bien. Comodita y tal, pero nada. Nada. Y al final dije, antes. Me voy a comprar. Vi vídeos por internet, tío.
y me compré esta. Esta es la que tienen, la usan muchos streamers también, ¿eh? Por ejemplo, Revenant, la que usa el de la de Cyberpunk es esta. O esta no, esta es mejor. Esta es el modelo de nueva. Esta es la del 2000, modelo 2022. La Secret Lab, gente. Esto es la polla, tío. O sea, no sabéis lo cómoda que es, tío. Un día es como comodísima, tío. Y encima lleva aquí, en vez de tener tú aquí un cojín lumbar, lleva aquí unas ruedas, unas ruedecitas, y como los coches, ¿no? Y te va dando vueltas y te va dando. Te va saliendo ahí como una protuberancia, ¿no? Y se va arqueando y te va poniendo, se te va acoplando la espalda, ¿vale? Por si necesitas más, menos, y lo puedes mover también para arriba y para abajo. El cojín también, el cojín este es viscoelástico, que es súper cómodo y va imantado. O sea, me lo puedo quitar y poner sin cintas de esas, tío, elásticas. Vale, ¿dónde estará la galería de tiro, tío? En el puto castillo de los huevos. Vamos a ver. Joder, tío. Ya no me dan rojo, de eso. Estoy por gastar los dos amarillas. A ver, no hay prisa. Tampoco. Pues para que me den 15.000 pavos. Vendo esto y ya está. Bienvenido. Tengo por aquí alguna que otra rareza. Gracias. A ver qué tiene este para comprar nuevo. Recursos. Mi inventario está en perfecto estado. El chaleco antibalas, tío. ¿Esto hay que llevarlo equipado? Es que aquí pone sin espacio, pero este no, no pone nada, tío. Protección corporal que protege al usuario por completo de explosiones y disparos. Además de reducir el daño de ataques cuerpo a cuerpo, el buhonero puede repararlo. Ah, que hostias, es como el cuchillo, tío, hay que repararlo también. Tranquilo, también ofrezco reparaciones. Vale, y esto está en el... Bueno, ¿qué puedo hacer por espérate ti? Espérate, no, tengo una espina en la gente. Mándame alguna misión, tío. Hostia, la Matilda. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo. Aumenta las llaves rojas obtenidas. ¿Puedo servirte en algo más? No. Buen viaje. Vale, el chaleco. Vale, por lo menos el chaleco no hay que llevarlo aquí. Hostia, esto se agradece, ¿eh? Vale. ¿Esto qué hago? Bueno, voy a comerme una, ¿no? Este, pero no hemos cogido una grande, tío. Hasta ahí arriba. Voy a comerme una de estas. Bien. Oye, rellenan bastante estas, ¿eh? A ver, espérate. Le podemos vender la grande, ¿no? A ver. Vamos a ver. Que vamos muy, muy saturados. Bienvenido. Tío. Vamos, ¿dónde está la perca esa? Te lo compro casi todo. Esta, 1.400 pavos. Un placer hacer negocios. Y la otra me la guardo, ¿no? Ya me la voy consumiendo y ya está. Por el 800 pavos que me van a dar, pues... Tengo una buena selección en oferta, forastero. Vale, esto simplemente hay que repararlo. No es como esto una que lleva aquí una... Puede una mejora. La falta de habilidad, amigo. Voy a guardarme pasta. Bueno, que puedo. Vuelve cuando quieras. Sí, voy a sacar la otra. Y voy a guardarme la TMP. Sí, la tenemos a hacer. O sea, la voy a guardar.
ocupaba todo esto? ¿La TMP? No. Ah, bueno, que ahí estaba el hueco de la perca, ¿no? Vale, te digo que... ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Tenemos la pistola de dardos. No, 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 que he metido aquí más cosas, espérate. Vale, bien. Uf, esto... Ya no me salen las cuentas aquí de los espacios. Madre mía. Vamos. Para arriba creo que es, ¿no? Vale, pensaba que eran sectarios de estos, tío. Son cadáveres. Dios. Me llevamos el chaleco puesto. ¿Qué demonios? ¿Qué es esta mierda? Echando fotos raras. Aquí está el objetivo secundario este. Voy a ir por allá. Ah, está chapado. No, no abre. Vaya. A ver si puedo disparar por aquí o algo. Vale. Creo que no. De algún modo se podrá ir. Bueno, y luego estaba el de la ametralladora. ¿Os acordáis de la ametralladora? Devuelve la llama a carmesí. La voz de la pestilencia pulula en las llamas, dirigiendo a las almas en pena hacia la salvación. Devuelve la llama a carmesí a donde pertenece. Solo así verás el camino. ¿Habrá que ponerla ahí, en el coso ese? No, porque no me salía para poner algo. Eso era simple para mirarlo y ya está. O sea, habrá que poner eso aquí, ¿no? A gloria carmesí, aquí. Sí, era como un diamante rojo que llevaba el tío ese de rojo, creo que es. Pasa que como cambia todo el escenario respecto al original. Con permiso. Hostia, que ya está aquí este, chico. Me cago en 10 como corren, ¿eh? Los cerdos, tío, macho. Chico, ¿qué te pasa, hostias?
Bueno, qué fiesta hay aquí. Vale, tengo que ir para allá porque aquí estoy rodeado, gente. Uf. Vamos, corre. Intenta correr, tío. Es que no me dejan, gente. Vamos, hostias, necesito espacio, tío. Joder, macho. Vale, aquí hay barriles. Vale. Ah, venid más, cabrones. Pues de puta. ¿Ahora no venís? Bueno. Mete una perca de estas. Uy, eso lo reina entero, ¿eh? Son buenas, ¿eh? Y es que pone restaura la salud. Coño, tío. ¿Dónde está el barril? Hostia, cuida este. ¡Ay! ¡Epa! ¡Ay! ¡Te mata! ¡Ah! Mierda, me mató, tío. No sabía qué hacer, cambiar de arma, pero no sabía ni qué arma usar. Joder, macho. Vale, grabo aquí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Esto está cerrado, lo marcamos para que esté cerrado. No, no abre. Estupendo. Vale, esta no la tenía ni recargada. Vale, y esta no está a tope. Vale. Y esta, yo creo que voy a cargar la mina que tengo. ¿Vale? Para luego darle caña. ¿Y tenemos granadas? No. Vale, let's go. No deja nada, ¿no? Vale, pero hago lo igual que antes, ¿no? Vamos a intentar. Es que, claro, lo malo de hacer eso. Lo malo de hacer eso es que me van a venir todos de golpe aquí, tío, y me van a acorralar, ¿sabes? Pero bueno, claro. Es que si se me escapa el de rojo es peor. Con permiso. Vale, vámonos. Es que hay que ir para allá porque ahí hay de todo. Hay barriles para ayudarte. Vale. Vale, voy a usar la escopeta aquí. Eso es. Vámonos. Uf. Vale, bien. ¿Qué haces, tío? No está mal, ¿no? A ver si puedo aprovechar el barril este, tío. Vale. Bueno, no me queda ya munición de esta, tío. Ah, mira, lámpara carmesí, gente. Pues ya no podríamos ir si queremos, ¿no? Coño, ¿cómo corres tú, no? Me cago en 10, chaval. ¿Cómo corres, no? ¿Está muerto o vivo? Vale, bien. Gloria a las plagas, gloria a las plagas.
Toma, Barry, cabrón. Pero ¿cómo puede correr tanto, tío? Tío, sí, sí. Pero ha cruzado toda la estancia, tío. Es increíble, chaval. Increíble, macho. Toda la puta estancia ha cruzado, tío. Joder, macho. Mira cómo viene. ¡Ay! ¡De puta! Me ha engañado. Vale, creo que ya estaría. ¡No! No saltes, copa. No quieres saltar, tío. Bueno, ya está. Ya pasó, tío. Ya pasó. Es que son hasta listos los cabrones aquí, ¿eh? Mira que he dicho yo que la IA es tonta, pero me cago en 10 cómo esquiva los barriles los cabrones, ¿eh? Cuando quiero que vengan y que se arrimen, no se arriman. Hijos de puta. La bodega. Vale. Estatua de piedra. Buenos días, buenas noches. Vale, ¿esto qué es? No me jodas que era una trampa. Pues sí. Creo que sí. Una puta trampa, ¿no? O no sé si habrá algún coso de estos. Un coleccionable. No veo, ¿no? Yo ahí no veo nada. Bueno, hay algo ahí, ¿no? Sí, puede ser. Espérate. Sí, que era un coleccionable, ¿no? Vale, y esta es la que he visto yo desde aquí arriba, ¿no? Sí. Listo. Pues ya estaría todo. Vamos a poner la lamparita carmesí esa que tenemos por ahí. Esto. En su sitio. Espérate, porque no me acuerdo por dónde era. ¿Por dónde es, tío? Por aquí. ¿Era por arriba? No sé dónde está el camino. Había, bueno, aquí. Esto, digo. Recuerdo que había una sábana. Vale. Foto aquí con la armadura. Voy a echar algunas fotillos, tío. Esta creo que es atajo. Míralo. Aquí. Al bicho este. Arras. Vale, es por aquí. Esto está cerrado. Hay un cofre ahí guapo, ¿eh? Está cerrado. Ashley. Ah, me puedo ayudar, Ashley.
Al final no he usado el, la mina. Joder, me he olvidado. Ni un paso más, Leon. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de 6 años, no esperaba tal recibimiento. Eida. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leo. Sabes que no hablo de eso. Deja a la chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe, puede que vuelvas a verme y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? O sea, el DLC de Eida era largo, ¿verdad? Era larguito. Vaya sorpresa encontrarla aquí. ¿Esto qué es? Hay que poner algo. Vale, hay unos símbolos. Una puerta con truco. Ah, vale, hay que poner esto, ¿no? Hay unas placas. Está mirando los dibujitos de en medio. Vale. Qué guapas que están las armaduras, chaval. Bueno, era un huevo, ¿eh? Una lágrima índica. Reloj extravagante. Mira, una placa de estas. Litografía de piedra B. No, esto es una llave pequeña. Vengo de aquí. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Ah, se ha quedado ahí a medias, ¿no? No he intentado abrir, no ha abierto. La D. Ponen un hexágono y una espada. Ep. Mira, la C. Escudo. Hostia, no había visto esta, ¿eh? Están todas, tío. Lo mismo está en el cajón, ¿sabes? Y no tenemos llave. Supongo que haya que ir por aquí, ¿verdad? ¿O no? No. Ah, bueno, una está puesta, coño. Joder. Vale. Pero ¿por qué la pone donde yo? No la quiero poner ahí. ¿Esto qué es? Si no, eso no la... yo no he puesto esa. No sé, por las todas, tío. Vale, y ahora las muevo, ¿no? Vale, el hexágono tiene que ser aquí abajo.
escudo. Ah, no, espérate, que había una. Ah, espérate, ¿esto qué es? Ah, ojo. Vale. Escudo, vale, a ver. Vale, eso está bien. Y esto no lo sabemos cómo va, ¿no? Ah, pero espérate. Este es escudo, pero con cuadrado. Esto no estaba aquí. Y aquí necesitamos hexágono. Pero está un hexágono azul. Vale, a ver. Está aquí. Vale, aquí no. Está aquí. Sí, esto tiene que ser un hexágono porque está borrado. Ya está. Con eso. Divertido. Te puse. Fácil, pero divertido. Bien, aquí tengo dos tesoros. No, un cajón y un tesoro. Espérate, está en la esquina. Aquí está. Vale, otra ficha de estas, tío. Vale, debo encontrar a Ashley. Menuda rata, chaval. ¿No habrá un logro por las ratas? Como en el... Logro no. Una misión. Secundaria. El buhonero. De matar ratas. Que ya hubo una. Por eso lo digo. Bueno, por si acaso las matamos, gente. Porque... ¿Dropear algo o no dropean? Hostia, mira este. ¿Eso está vivo? No me fío de ti, ¿eh? Vale, no nos queda ningún cuchillo pequeño, ¿no? Vale, dura bastante el esto, ¿no? Bueno, tampoco es que me hayan tocado mucho el chaleco. Iluminados 3-2. Escuchad. El eco de la señal retumbando las montañas. Las rocas se convierten en gravilla y los muros del castillo se desmoronan. Contemplad la sombra carmesí del cielo nocturno. Un río de sangre maldita corrompe el mar. Sacrificad vuestra vida y la sangre de vuestros enemigos. Expiad vuestros pecados ancestrales. ¿Lo he leído entero? ¿Sí, no? No sé si había que pasar una página o la ha pasado o no la ha pasado. No me da cuenta. ¿Hola? No, genial. ¿Qué fue eso? Hello. Oh, una llave pequeña, nice. Pues... vamos directamente. Así ya nos quitamos esto. Reloj de bolsillo. Bien. Ni tan mal. Hay otra rata por aquí, la estoy escuchando. Ya, la puta. No, tiro con esto, ¿por qué cojones? Con esto lo recupero. ¿Dónde estás? Ah, pero quítale la mina, hostias. ¿Dónde está la rata? ¿Hola? Ahí está. Vale. ¿Hay más? No la has oído.
Dios. Buah, tío, qué Dios. Cojones. Tío, tío, déjame. Buen día, ¿cómo corre? Vale, se ha separado de la cosa esa. Hostias, que esta hay que cargarla todo el rato. Hostia, parece los bichos de alien, coño. Hijo de puta. Alguno por el camino, ¿eh? Creo que llegamos a tener 8. Normalmente si fallas se quedan clavados en un sitio y los recuperas. Tengo 2 verdes por ahí. Vale, me queda una perca. Ah, mira, me voy a comer porque estoy en la mierda, ¿no? Me rellenan bastante estas percas, tío. Mira, aquí estaba el dardo. Hablando del dardo perdido. Mira el zorro. Uli. Zorro, lobo. ¿Esto es un okapi de esos? ¿Puede ser? ¿Un hurón? ¿Un mapache? A ver si entiendo animales. Y bueno, es una vaca o un toro. Ahí flipado con los dos capi, ¿eh? Lo sé. Oh, se acabó el descanso, supongo. Hombre, amigo. Mapa actualizado. ¿Esto qué es? Dardos metálicos. ¿Ves cómo me había dejado alguno, gente? No sé dónde está. A ver dónde están. Que lo vea yo. Al final de la estancia. ¿Dónde, tío? ¿A mi izquierda? ¿Dónde ha ido a parar el puto dardo? ¿Por ahí? Yo no lo veo, tío. A ver. Está justo aquí, tío. O sea, está aquí, tío. Se tiene que haber pegado aquí en la pared o algo. Vale, esta es por donde tenemos que ir, ¿no? A ver si está aquí, espérate. Aquí estás. Hostias. Me gusta que cuando pases por al lado de un objeto, que te lo revele el mapa, tío. Eso está bien. Vale, bien. Las armas. Calla. Tío. 3 de estas tengo ya, ¿eh? Mira, este necesita una. Lo que pasa es que es mejor poner 2 iguales. Claro, para hacer 1 con 2. Si no, voy a tener que hacer 1 con 1. ¿Qué hago? ¿Me espero? Claro, porque así me va a dar 1 con 1. Aunque ponga una amarilla, da igual. Ya da igual. Y estas, si pone otras amarillas, tendríamos el 1 con 4 o el 1 con 2. Era 1 con 2 también. Vale, chico, vamos a vender. Pero si no, no vendemos nada, gente. Son sinónimo de diversión, forastero. Bienvenido. Oh. ¿Qué compras? Este y este. Tus chaval. Tesoros no te servirán de mucho. Gracias. De nada. Moneda. Blacktail. Mi inventario está en perfecto estado. Comparar armas, hostias. Esto no había visto yo.
Lo de comparar armas no lo había visto, ¿eh? O sea, la R9 solo mete 1.50, gente. ¿En serio? Aquí tengo más, este puedo compararlo con todo esto. Mira, sí, se puede comparar con todo, está aquí todo. La Butterfly 15, ¿sabes? Ah, es que las otras las vendí, me cago en 10. Vale, pues 1.40 está bien, ¿eh? Porque esta... Esta le puedes poner para disparar 3 veces seguidas. Tiene más cadencia, claro. Recarga más. Más capacidad. La precisión ahí, pero porque está sin mejora, la Black Tech. Estoy por vender la Red 9, ¿eh? Yo creo que se me está quedando obsoleta, sí. Vale, pero ¿cuál es mejor? La Black Tail. Habría que correr para uno de estos, tío. Recuerdo que es al azar. Si tenías uno de estos, te saltabas el boss. No sé si la habrán hecho igual. Vale, a ver. Vamos a... Lo primero que voy a hacer es reparar. Esto reparado. Cuida eso como se merece. Y esto reparado, amigo. Vale. La voy a vender, gente, creo yo, ¿eh? ¿Entonces eso es todo? 96.000 pavos. ¿Joyas o basura, forastero? Te y pagaré una fortuna por eso. ¿Se vende toda entera? ¿O tengo aquí la culata? No, tengo aquí la culata, ¿no? Sí. Que no sé si guardarla porque son 2.000 pavos. Por si la quiero recuperar, ¿no? ¿O qué? Ah, toma por culo. Vaya, vaya. Vale, tengo una lágrima de índigo también por ahí. Vale. Vamos a comprar la Blacktail esta y así pues flipamos un rato. Dinero en el bolsillo o tu vida. Porque aquí tenemos la Punisher. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Pero es que no tenemos espinelas, tío. Es cierto. Las que curan. Y la Matilda. Ah, no, la de los tres disparos es esta. ¿Esta cuál es? La Blacktail. Vale, a esta le podremos poner la mira, digo yo, ¿no? Mi inventario está en perfecto estado. Es un arma de fuego ejemplar, forastero. No la mejor, por supuesto, pero te sacará de más de una. A ver qué me has vendido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me fío de ti. Vale. Hostia, tengo para lanzacohetes, chaval. No. Lo primero que voy a hacer es... Vamos a ver. La mira no la tengo. La tengo aquí. Es esta, ¿no? No vale, tío, tampoco, gente. ¿Seguro, tío? Ah, no, no, no. Pero que esta no. ¿Qué he hecho? ¿Esto qué es? Culata TMP, ¿no? ¿Dónde está la otra? ¿Hola? ¿Dónde está, tío? ¿La mina? Ah, está ahí, pequeñito, coño. No vale, ¿verdad? No vale, tío, para esto tampoco. Me cago en 10. Dos armas que no me vale la mierda esta, joder. Bueno. No sé si habré metido la gamba haciendo esto, pero bueno. Vale, macho. Vale, igual. Bienvenido. De raro se aprende. Como dicen por ahí. Bueno, esta mete mucho más, gente. 1.90, tío. Como tú ordenas. La otra era 1.50, ¿eh? Hostia, se va a notar bastante. Se va a notar bastante. Capacidad. A ver, la cadencia. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Este trabajo requiere... Tiene poca capacidad. Forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Prueba eso a ver qué tal. Vale, a tope está. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos.
Es como el fusil, el francotirador, con que dispara una vez me sobra. O sea, no. La cadencia me es suficiente, si la recarga me es conservar suficiente. El pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. La TMP, sí, la podríamos mejorar. Vamos a guardar el dinero. ¿Servirte en algo más? A ver cuánto valdría ahora vender la Blacktail, hostias. Vale, pues todo lo invertido te lo devuelven, ¿eh? Ojo, ¿eh? Todo lo que inviertes parece ser que te lo devuelven. Eso sí, si la quieres comprar tú luego, pues... Vale, pero 107.000. Lo que pasa es que no puedes recomprar, tío. Esto lo que no me gusta es que no puedes recomprar. ¿O sí? Ah, sí, tiene aquí un de esto de... Vale, me callo. Lo que ves es lo que tengo. Vale, vale, sí, sí, está esto, tío. Recuperar. La Sentinel 9. Ah, esto era 1.10, tío. Porquería, chaval. La Red 9. La recuperas a tope con todo, ¿eh? O sea, ¿la recuperamos con todo? No puede ser. 14.000 pavos solo. Pero pone potencia 1.50. A ver si le he leído yo mal esto. ¿Es 1.50 a tope? Hostia, ahora me queda cuadros, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Vale, bueno, voy a guardar. Vuelve cuando un segundo. Quiera. Guardamos partida. El mismo. Vale, y ahora lo que voy a hacer es comprarla y venderla. Bienvenido. Un segundo, es que a lo mejor me dio la pata, ¿eh? Tu dinero está siendo bien usado. Te lo garantizo. La preferida del coleccionista de armas. Vaya, coño. Es una buena arma, forastero. Hostia, sí que metía más, sí. Claro, es que yo he mirado la parte esta de la derecha. Gente. Tus armas están en buenas Hacen manos, más daño, amigo. ¿Eh? Confía en mí. Claro, mete 1.80. Y luego tiene que meter 2 con algo, ¿eh? No me da cuenta en eso. ¡No te maten! A ver cómo va esta. A ver. Tiene el... ¿Veis? Pero tiene mucho más precisión esta. ¿Veis? Es que la otra es... mucho menos, gente. O sea, la precisión... ¿Dónde va a parar? Tarda mucho, ¿veis? Es más grande el objetivo sea cerrar la cruz. Y bueno, mejor con la culata. Bienvenido. Bueno, porque la culata creo que la tengo que recomprar también. El arma, buen viaje. Hombre, se cierra antes. Pero es que esto ocupa un huevo, gente. Bienvenido. Prepara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Tengo un... A ver si puedo... ¿Este cuándo lo he hecho yo? ¿Inicio? Sí. Ah, vale, que es una hora. Vale, ¿no hay un otro guardado por aquí, tío? Sí, hay un otro guardado por aquí. 7.44. Encuentras. A ver dónde me ha dejado este. Ah, porque llevo aquí un rato, ¿eh? Voy a probar. ¿Dónde me ha dejado, tío? Aquí. Vale, esto era lo del parásito. Vale, si no es mucho lo que hay que hacer. Era lo del parásito ahora, ¿no? En realidad estamos al lado. Claro, a ver cuánto me tiene que estar. Ah, son 2.10. 1.90 la otra. Pero claro, la otra parece tiene más cadencia, más precisión. ¿Vale? Y ocupa mucho menos. Es que esta ocupa un montón. Entre la culata y el arma en sí, ocupan mucho. Lo suyo sería comprarse una de esas de espinelas. Pero claro. ¿Dónde está?
Ah, bueno, tenía que hacer eso primero, ¿no? Vale, tengo que hacer todo esto otra vez. Esa no la habíamos visto, ¿verdad? Creo que me sale más rentable cargar y vender otra vez. ¿Esto es aleatorio, tío? ¿Random? ¿O me había dado un reloj de bolsillo? Pues no lo sé. Sinceramente. A ver las ratitas. No creo que haya... La voy a matar, pero... A ver la otra dónde está. A lo mejor la he matado ya antes. No creo que haya misión de ratas. Como antes. Para las piernas, para que se separe. Dios. Vale, ahora. No veo nada. No, o sea, no veo nada, ¿eh? O sea, ¿cuál? No, me mató. A tomar por culo, gente. Cargo lo de antes. Aquí, aquí que tengo ya la pipa esta, ¿no? Vale. Ahí está. Pues me quedo con esto, gente. La probamos y ya está. Ya tomamos por culo. Luego la podremos vender en 100.000 pavos, prácticamente. Y podremos recuperar la otra fácil. Dijo que verte una vez basta. Ah, que tiene aquí altavoces. Hostia, no me queda munición. Vale. Vale. Hostia, cuidado con esta, Se cierra antes, ¿veis? Puedo disparar mejor desde lejos con esta arma. Uf. Dios, esto me tendrían que dar un logro, macho. ¿Qué más? ¿Alguien más? Parece que no. Vale, hay que tirar esto, ¿no? Esto no me gusta un pelo, gente. ¿Me tengo que tirar primero? ¿Y subir por otro lado? Es que no veo nada. No, no me puedo tirar. Vale. Tendré que dispararle, ¿eh? Sí, vale, vale, vale. Es que como las dos cosas esas que nos hemos... ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! Corre, corre. Vale. En el puto parásito de los cojones.
Vale, tengo aquí la escopetilla también. Tío, reculan, tío. ¿Habéis visto que reculan? ¿Esto por qué lo hace el juego, tío? La IA está rota, tío. O sea, es que llega a un punto. Mira, encima ha hecho un guardado y todo, tío. Bueno, no ha llegado. ¿Veis que se han recolocado, tío? ¿No ha llegado o qué? Sí, sí que ha llegado, sí. Reculan, tío. Cuando llegas a cierto punto, reculan, tío. No sé si tengo gente detrás. Estoy viendo cosas. Que podría tener francotiradores ahí perfectamente, ¿eh? Buena esa. Dame un respiro. Estás que más rápido, tío. Si te acostumbras a ella, puede ser mejor, ¿eh? Cabrón, me ha engañado. ¡Ay, mierda! Que le he dado al parry y me ha puesto a esquivar. Evadí. ¡Opa! Fíjate ya la hoz esa, tío. Campeón, no guadaña, no que sea eso. Guadaña, la hoz es la de mano. Vale, para segar la hierba. Bien. Está todo, ¿no? ¿Es algo? No. Sol, luna. Estoy escuchando un bicho. Bueno, bueno. ¡Hostia! Asquerosos, tío. Están todos mirando de frente. ¿Para qué quiero yo aquí en sigilo en este juego, macho? La verdad, Están en el pie, coño. Bueno, no me caen balas. ¡Hostias! ¡Que no lo he visto! ¿De dónde ha salido este? Cómete una perca. Bueno, encima me da pesetas. Mete munición, ¿sabes? Vale, munición de pistola. Vale, esto tiene que ir también con lo otro, ¿no? Culo yo. La palanquita de abajo. Es donde estábamos. Sí. Ah, pero esto sigue cerrado. Hostia, qué susto, el viento, tío. Se ha cerrado la puerta de golpe. Vale, ahora se ha abierto esa. Claro, tenemos que bajar por el otro lado. Vale. Sencillo.
está pintada, Mario, por algo será. Ahí está. ¿La de puta? No le doy, tío. No jodas. ¿Estás diciendo que no te doy desde aquí, tío? No le doy, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Aquí hay una puerta! ¡Ay, mierda! ¡No te levantes, desgraciado! Vale, eso hay que volver a abrirlo, ¿eh? Para eso tendremos que dar un voltio, ¿no? Ahí está. Coño. Cuidado con el bicho. Vamos a aplastarte. Pero, ¿a qué este es el camino? ¿Por dónde he venido yo? Ah, claro, si me he tirado hacia abajo. Es gilipollas. ¿Por dónde me he tirado, tío? ¿Desde dónde me he tirado, gente? Hostia, no lo sé. ¿Desde aquí? ¿Desde ahí, no? ¿O no? No sé. Hay un cofre ahí, tío. Venga ya. Maldito seas. Reculan, tío. La IA está rotísima, ¿eh? Reculan, tío. Cada vez que llevas a, pasas por una puerta, reculan, tío. No te persiguen hasta el final. ¡Ay, mierda! ¡He fallado! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Qué copón! Le da el parry, pero le da tarde. ¡Su puta madre! Bah, no tengo munición de nada, tío. Bueno, está bien, ¿no? Y vas a tomar por... ¿Aún está vivo? Madre mía, chaval. Bueno, no tenemos nada, ¿eh? Y he perdido algún dardo por ahí. Debe ser aquello de allí. ¿Eran 7 o 8? No sé. A ver, me lo pondría por aquí. Pero no me lo pone. Antes de continuar, vamos a dar la vuelta a ver si podía pasar por alguna puerta. Aquella allá, ¿no? ¡Ay! ¡Hostias! Hay una escalera allí. Vale, habrá que jugar con la escalera luego. Claro, abro esta, pero cierro esta, entonces no puedo pasar. ¿Pero puedo pasar por esta de aquí? Espérate. No, esta la he abierto, pero por aquí no puedo pasar. Habrá que dar toda la vuelta ahora. Vale. ¿Cómo no continúa? Sí. Claro. Obviously. Vale, ya le daremos a esta o no. O la dejamos abierta. No lo sé. Cerebros, cerebros.
final voy a mejorar esta arma, ¿eh? Porque total, los dardos son gratis. No dejan de venir. Vale, vale, hay que darle a obligatoriamente esa. Si no, no podemos pasar. Pues espérate, o no. Tírate por aquí. Claro, si te tiras primero coges esto. Cuidado que no me acordaba de ti. A este le quedaba poco ya, tío, ¿no? Si le habíamos pegado unos cuantos tiros. No me fastidies, sí, no le quedaba nada. Nice. Hemos recuperado un poquito de munición. Vale, aquí bajamos el cofre este. Un collar ornamentado. Ah, de los buenos, tío. Para meter aquí cositas guays. Vamos a ver. Bueno, es que ahora no tengo nada. Pero bueno. Bueno, metemos una aquí. Metemos una aquí. Y ya pues. Ya vale 30.000 pavos. Generado. ¿Dónde estoy, tío? Bueno, no sé si lo estoy haciendo bien o mal. No sé por dónde voy. Vale, vale. Pues no, no, es por el otro lado. Era por aquí. Abres esta. Ah, pero esto es para volver. Hay que ir por aquí. Esto es nuevo. Vale. Me cago en la puta de oros. ¡Ah! Joder, macho. Hago un 10 con los de las flechitas, ¿eh? Por culo dan, macho. Aguanto un poco más, sí, eso, pero... Sí, aguanta, aguanta. ¿Dónde estás, cabrón? Aquí estás, aquí. Ah, sí, tonto. A ver. ¡Demonios! Si le disparas a eso. ¡Ay! Ah, vale. Digo, hostia. Claro. Vamos a pensar un poquito. Arde en el infierno. Mira que hay otro aquí. Vale. ¿Ese dónde estaba? Ahí, tío, ¿no? Ah, vale, digo, está la puerta cerrada, vale. ¿De dónde sales tú, amigo? Si se puede saber. Yo solo lo quiero saber. Solo lo quiero saber, ¿eh? Ah, no. No, 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 flipes, tío. Atiende, no le da la patada. O sea, la patada cuando le das a uno, el cuerpo de ese le da al otro, pero no la da. Vale. Bueno, qué poquito me da. Pero mira que tengo el bufo de la hierba, tío. Vamos a crear una de estas, tío. Bueno. ¿Qué? Corre, corre. Hijo de puta. ¿En serio? ¿Todavía está vivo, tío? Muérete o algo. Cabronazo. Bien. Vale. Este tenía unos dartitos para mí, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿No habían dartos aquí? Este le voy a disparar un dardo, ¿no? Un par de ellos. Los he perdido. ¿Se han quemado o qué? Sí, porque no aparecen aquí. Qué putada, ¿no?
Ha guardado el juego, bien. ¿Qué cojones? Un gigante, tío, acorazado. ¿Otro más? Os estáis convirtiendo en esto no me lo esperaba. Espérate, porque no sé lo que tengo que hacer por aquí, tal vez. Primero que hacemos, corremos. Vale. Sí, ¿no? Es que estoy viendo a ver si hay algo. Me ha dado, tío. Sí, ¿no? Me ha dado todo el cogote, ¿no? Vale, estoy aquí. Bueno, pues esto es para volver. ¿Para qué quiero volver? No tengo ni munición de rifle. Puedo crear, ¿no? Sí, voy a crear un poco. Un poco de pistola de demo que me quedo canino. A ver. Madre de Dios, chaval, ¿pero qué dices? Pero si estoy corriendo. Vale, esta es la zona de antes, ¿no? Hay que subir por aquí. Pero tío, si voy corriendo, ¿cómo lo esquivo? Madre mía, chaval. ¿Cómo quieres que lo esquive? Uf. A ver cómo hago esto yo, tío. Vale, es que no sé por dónde ir ahora mismo. Puta mole, chaval. ¡Ay, que se me ha bugueado! ¡Se me ha bugueado! ¡Uy! Corre. Es que no sé por dónde tirar, tío. Vale, esto es para coger el secreto y ya está, ¿eh? ¿Y por dónde voy, tío? ¿Por dónde vamos, tío? ¿Qué tengo que hacer? Otra Ashley, tío. No sé si es que tendré que dar la vuelta otra vez por aquí, tío, pero... A ver. No, tengo que ir por arriba de algún modo, espérate. Vale, hay que esperar a que lance porque si no, estamos perdidos. Ahí quiero que... No sé si me puedo tirar ahí, creo que no. Pero es que aquí no hay más camino. Vale, tío. ¿Y cómo he llegado yo antes arriba, gente? ¿Cómo he llegado yo a la otra parte que había arriba? Por aquí, tío, ¿no? Vale, vale, vale. Ah, era por aquí, tío. Vale, 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 vale. Y hay que ir por la parte izquierda porque yo me he ido por la derecha, creo. No sé por dónde me he ido. Vale, baja. Corre. No me da tiempo a protegerme, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cabrón! Mal nacido. Cuidado. Pero, tío, parar de salir. También vosotros ya salís aquí, tío. Es que sois cabrones. Sois muy cabrones, tío. Bueno, bueno, que me revientan ahora. Vale.
Cuidado que ahí hay un arquero de esos de mierda, ballestero o lo que sea, cojones. Ay, no veo. No veo, gente. Es que te la ponen en el bolsillo, te la ponen, tío. Espérate, que no veo con el... toda la mierda esta que tira el gigante, tío. Bien. Nice. Se ha visto más rápido, Link. ¡Hostias! Que me saque de ahí por arriba. ¡Hostias! Vale, por el otro lado, ¿eh? Madre mía. Está guapa esta parte, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, pero ahora no puedo pasar por la otra. Ahora qué hago yo. Bajo aquí, ¿no? Espera. Siguiente. Bien, Leon, bien. Aquí dentro. Pesetas, dame munición, cabrón. Hostia, aquí hay un barril de estos, tío. ¿Un barril de esos aquí? Será para traerlo aquí, a ese, el de antes. ¿Dónde tengo que ir ahora, tío? ¿De dónde sacan las piedras, cabrón? Está rompiendo todo el castillo, desgraciado. Vale, no sé por dónde. ¿Tendré que romper esto? ¿Algo? No sé. No, no, no. Vale, no veo la salida, gente. ¿Mapa? A ver. No veo la salida, tío. Hay una escalera delante de mí. Vale. Pero creo que está por el otro lado, ¿puede ser? Sí. Hostias. Qué bien. Voy a poner aquí. Vale, esperamos. Va. Let's go. A toda hostia, por favor. No pares, sigue, sigue. Eso es. Sí. Uf. Un cañón. Ojalá funcione. Hostias. ¿Qué pasa, Ciri guapa? Hostias, mis amigos. Mis amiguetes. Pero cómo ha fallado ese, tío. Es impresionante. Falla mucho esto. La ha dejado de nariz, tío. Hay otro más por ahí, ¿no? ¿O no? ¿Sí, no? ¿Solo había uno? Sí. Bueno. Estos los podríamos matar desde aquí, ¿eh? Con el rifle, gente. Aunque desde arriba a lo mejor lo puedo hacer mejor. Vale.
Vale, si vienen, yo creo que es mejor todavía. Ay, mira, se da la vuelta para que yo le pegue. Ay. Me queda una, ¿vale? Y es para ti. Y lo sabes. Ay, qué lástima. Perfecto, a distancia. Nice. Ah, el cañón, hostias. Se me había olvidado ya el cañón. Te lo juro. Vale, primero el cañón, ¿no? Vale, hay que moverlo primero, ¿eh? Aquí está la contrapesa. Vale, lo hemos subido. Y habrá que subir las escaleras y darles de arriba. Prepárate. Ya, todo el ojo le he dado. Luego, primo. Adiós, hijo de perra. Por no decir otra cosa. Esto lo tengo que romper también. Nice. Muy bien, abierto al tráfico. Jejeje. Espérate, León. Puto amo, hostias. Es por aquí, ¿no? La escalera está aquí, pero ¿qué hacemos? Saltamos, ¿no? Esto es para por si queremos volver, ¿no? ¿Me he dejado algo? ¡Eh! ¡Que me he dejado un tesorito! ¿Dónde estás, amiguete? A ver. Ah, no, no es el tesoro, es esto. Es el cajón. Bueno, es un tesoro. Pero no tengo llaves. Pequeñas. ¡Coño! Esto no lo esperaba, ¿eh? Cojones, qué guapo eres. Vale, menos mal. Pensaba que tenía que luchar contra. Lo siento, estoy harto de vosotros. Madre mía. Por aquí, ¿no? Sí. Es por aquí. Por aquí puede, sí. No, sí. Espérate. Ah, eso es para volver. Por si queremos volver. Este es un laberinto, ¿no? Hostia, el laberinto. Recuerdo que era chungo, ¿eh? ¿Dónde estás? Me acuerdo de los perros, tío. Eran más hijos de puta. Mascarilla con estilo. ¿Mascarilla con estilo? ¿Dónde está eso, tíos? Ah, aquí no lo puedo ver. Creo. Mm.
Claro, el sabueso salvaje, tío. Cago en la puta. Fallida. ¿Qué me lo pone fallido? Qué putada. Te daban 8 espinelas, tío. Mira que dije yo de ir y volver. Pero es que no sabía si podía volver o no, tío. Vale, hay más curos por aquí. No sé si habrá algún logro por matarlos, pero... Ya me queda mucha munición, ¿eh? Nah, sí hay un montón. Vale. Aquí estás. Saldremos de esta juntos. No sé si puedo. Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? Leon. Gracias. Fin del capítulo. Pues nada. Me parece que lo vamos a dejar aquí. Sí, tanto YouTube como Twitch. Pues son ya las 9:20. Llevamos 3 horas y media de directo, no está mal. He hecho que iba a hacer más, pero estoy cansado. No aguanto tanto como antes. Estoy muy viejo, gente. No, no está mal. Así tampoco... Es que... Tampoco hace falta que me pase el juego el primer fin de semana, hostias. Vamos poquito a poco, ¿no? Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya... hecho pasar un buen ratito. Espérate, que me estoy volviendo loco aquí. Un segundo. Aquí, esto está buscando. Y mañana más, gente. Mañana más y mejor, como siempre os digo. Pues ya está. Mira, sí, ya está, ya está. Ya está aquí, que sabe que me voy. Hasta mañana. Chao, chao. Mira cómo se asoma.